Hola, buenas tardes, queridos amigos. Hoy nos encontramos pues en el municipio de Agüimes, en Las Rosas, en un barrio pequeñito, pero siempre todos los años tiene su romería. Ya llevamos la romería desde que entró la pandemia, no se ha hecho, sino ahora vuelvo otra vez de nuevo. Y por lo que veo por aquí, pues tiene dos carrocitas, por lo pronto aparecen dos carretas y luego hay tres grupos también. Así que va a ser una romería tipo los corralillos más o menos, ¿no? Y yo la verdad que le digo que esto es bueno, que estos barrios tan pequeñitos pues siempre estén manifestando nuestro folclore y nuestras fiestas tradicionales. Que por muy chico que sean, siempre se junta gente. Aquí mismo ya un puñadito de gente. Y eso que hoy es viernes y está, pues muchos estarán trabajando y irán llegando poquito a poco. Pues nada, vamos por aquí cogiendo lo que hay y hablando con algunos si podemos. Si no, pues música a beber. Let's go.
Sí, ¿verdad? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Hola, Oliva. Mira, coño, esta gente tiene mucha prisa, Luis. ¿Qué pasa aquí hoy? Es que hay viento. ¿Será por el viento? Pues no lo sé, lo que tiene planificado, yo no sé. La verdad que no lo sé. Bueno, lo que estoy viendo en Panagüime, hay mucha romería pequeña, pero agradable, ¿no? Sí, hombre, ahora mismo la gente está viviendo la romería de otra manera también, Oliva. Está viviendo esto de otra... Antes la gente venía como obligado y ahora viene con sumo gusto a la romería. Porque ha pasado una época que todo el mundo quiere olvidar. Y no es una de las cosas que se olvida. Pues, sí, y lo más que me gusta también que aquí la costumbre es todo hacer los viernes. Te da tiempo de hacer dos romerías en la misma semana. Sí, también. Viernes y sábado. El sábado es abajo. Bueno, el sábado hay varias. Juan Grande hay una. Ahí donde elegí esta semana. Elegido, Juan Grande y allá abajo en... ¿Cómo se llama aquello? Pataga. Se sí, de elegir. Pero yo creo que me voy para arriba, para
para el barrio de Telde, ha elegido San Pedro. La tierra, sí. La tierra jala. La tierra caliente. Pues Luis, esto es lo que tenemos aquí, nosotros somos unos corralillos, ya aquí, sí. Y ya peteando ahora a ver qué va a pasar. Que sí, hombre, sí, poquito a poco. Y son pequeñitas, yo lo que dice, aquella le gustó a la gente un montón, la del... A los corralillos, le gustó a la gente. Estuvo bien. Sí. Estuvo bastante bien. Sí. Pues nada. Un día bastante agradable, yo creo que. Sí, verdad. Yo creo que las cosas van saliendo. Sí, que es lo importante. Van saliendo. Pues nada, Luis, gracias, mi niño. Venga, sí, por estar aquí. Mi niño. Thank you.
Bueno, aquí vemos al concejal de festejo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí te veo con tu herramienta en las manos, sí, ¿no? Sí, siempre que puedo, yo una manita, que yo soy poquito, yo sí. No sé nada, pero... Pero bueno, pero acompaña, ya te veo que te llevas al compás, no sé que no sabes eso, nada. Es acompañar. Bueno, como el otro día hablamos y tú me dijiste, coño, que no me hiciste ninguna pregunta. Es verdad, tienes razón. Bueno, hoy te lo voy a hacer. Muy bien. Felicidades, porque en cada barrio de Agüime siempre hay estas pequeñas romerías. Pues muchas y gracias. Son unas romerías muy alegres, que aunque sean chiquititas, sí. Pero son muy alegres. La verdad que las felicidades para la gente del barrio. Como decía, en cada barrio hay, digamos, su patrón, su patrona, su pequeña romería, muy chiquitita, pero también con mucha ilusión, con mucho cariño. Y lo que importa es que al final pues participan todos los vecinos y vecinas del barrio, así que encantado. ¿Tú no te has dado cuenta que en estas romerías pequeñas la gente, los tocadores se van más contentos porque son mejor atendidos? Por las carretas, siempre alcanzan algo, en las grandes no alcanzan nada. No, pero aquí sí, además los barrios siempre, la asociación de vecinos, digamos, la comisión de fiestas, siempre agasajan bien a los, digamos, a los grupos, a las parrandas, y la verdad que sí, pero que creo que suelen salir un poquito más contentos que en la romería. Pues nada, que gracias. sigan ustedes así, y que cada barrio tenga su fiestita particular. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes. Juan, después no quiere estar gordo. Yo dando boca aquí. Come huevo, Juan. De lo que come se cría, Juanillo. Ten cuidadito. No es huevo, ven cayendo el chorizo. Vale. Jesús Cecilia, qué bien va. Estás acotejadita. Y a ella que no le gusta comer, tú, por ahí. La verdad que sí, mira, vas a bajar. ¿Qué? El frío. ¿Qué tiene frío? Ropa, no por Dios de mi vida. Ella siempre tiene frío. Esta niña, Dios mío. Esta es mía, yo me parezco a ella y también pasé igual. ¿Sí? ¿Sí? Yo soy friolero. Además que hay muchas corrientes, el aire es así como... No, aquí hace frío. Aquí va a ser bastante corriente. Sí, pero ella es friolera de por sí. Así que a pasarlo bien la romería. Es lo importante, estar aquí entretenido. A ver si empieza. ¿Dónde está Paco? Paco, ¿vas a hallar alguna? Perdido. ¿También estás comiendo, Paco? No. El caramel. Paco, ¿vas a hallar caramel? Una vez que me coge comiendo, me graba. No. Me ha cogido comiendo. Es que fino es el niño. Qué fino es. Estoy comiendo huevo, a ver si... ¿Huevo? Pues a huevo te mantiene. No parece, porque yo comí un montón de huevo y la mejoría nada. Nada. ¿Cómo estamos, Juan, Oliva? Yo, bienísimo, tú. Te llamo de menos a la radio. Sí, pero bueno, yo te dije a ti que a mí me gusta coger la romería siempre una hora antes para hacer alguna entrevista, algunas canciones a los amigos y estar más entretenidos por aquí. Te quedamos todos la semana que espero que Heraclio no se enfade por eso. No, para nada, porque nosotros hablamos que estabas aquí. Yo dejé la radio a las 8:05 para venir también para abajo. Ah, y vale. El próximo viene Guayajare, si va para arriba, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Venga. Seguimos. Venga. Aquel día que te llevo la quimera, me sobreciste con todo mi corazón. Mi suerte de mi vida es un consejo, porque me tiene prisionera de dolor. Quiero decirte que te quiero con locura, y que me tiene locamente enamorado. Y si me quieres, no me dejes con la luna, para decirme un yo más enamorado.
tanto física y tu química, también tu anatomía. No te desayas de que y provoca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Que no está vestido de canario, coño. Estamos vestidos, los canarios. Pero hay que vestirse de canario, coño. Pero también tenemos que lucir la ropa que tenemos en el ropero. También tiene razón, se pone mojosa, ¿verdad? Claro. Ya desquistada, sea del 99, da igual. Claro, pues me alegro de verlo, chiquillo. Venga, hasta luego. Ya repetí, ya yo no me muevo ya de aquí. Oye, pues venga los muchachos, Juan, ¿qué pasa? ¿No come queso? ¿No tiene queso? Thank you.
Thank you.
¡No dejen la peña atrás! ¡La peña! Esto es lo mejor que hay, amigo. Esto es comida canaria, vamos. La peñita, venga, que se nos va, que se nos acaba. ¡Qué bonito! Venga, no, metan mano aquí. ¡Coman la peñita, señores! ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, buena, buena, muy buena. Para nene, no hay que preparar. Niño. ¡Nene! ¡Vitamina! ¡Ay, no! Un, dos.
No, eso es para mi YouTube. Todavía. ¿Y esta noche para rumba después? Rumba, no, rumba no, plaza, placita. Dice que la rumba esta noche es para los solterones. Eso, para los solterones. Y los resacados porque tú sabes la noche. Sí. Y Pokémon, ¡Gracias!
Amor tan bonito.